Bueno, amigos, ya llegamos al sitio que les nombramos, Payandé. ¿Aproximadamente cuánto, Jaime, nos demoramos? Unos 25 minutos. Más o menos 25 minutos. Por una carretera súper bien hecha, así como la pudieron ver ahorita con el dron. Bueno, vamos a conocer el parque principal y mirar qué es lo que nos ve Payandé para mostrarnos. Bueno, ya acá el equipo de Tolima Drone Travelers y con el apoyo de Ecos del Conveima nos encontramos en Payandé. La idea es hacer unas tomas de un sitio muy bonito que se llama Las Cascadas de Chicará. Inicialmente vamos a recorrer parte del parque. No sé, ¿conoce algo de historia de Payandé, Diego? No, nada, es el corregimiento del municipio de San Luis. Está muy vinculado al tema minero. Pues Emex queda en este corregimiento. En esta zona de influencia. No más, hermano. Bueno, efectivamente, como lo dijo Diego, acá encontramos en toda la plaza principal el monumento al minero por el escultor Henry Lugo Segura. Bueno, aproximadamente 15 minuticos llevamos en una vía destapada. Recomendación, venir en carro alto, no venir en coche bajito, en carro bajito. O tomar un mototaxi ahí. Tomar un mototaxi en Payandé, que ya también suministraremos la información del mototaxi. Porque bueno, como se pueden dar cuenta, hay pasos bien difíciles para un carro bajito. Entonces, recomendación, no venir en carro bajito. O ya esperaremos poner unos números de contacto para personas que dejen el carro en Payandé y suban acá en mototaxi. Entonces ya próximamente estaremos a llegar a las cascadas de Chicará. Bueno, ya llegamos aquí a la zona de parqueadero. Es un viaje de aproximadamente 15-20 minuticos. Recomendación, carrito alto. Y pues bueno, vamos a ver qué información nos pueden suministrar aquí. Buenos ya días. Dejamos el carro allí en una zona segura y nos dirigimos a caminar. Dice que aproximadamente, ¿cuánto tiempo es, Sao? Unos 10 minutos, son 500 metros, no es muy lejos. Entonces, somos 4x3. 12. La de vuelta, Víctor. ¿No, la de vuelta? Bueno, gracias, Víctor. Lo que les decía, uno entra. Es la primera. Y mire con lo que se encuentra. Bueno, finalmente llegamos a la sexta cascada y nos encontramos con Camilo, que son las personas encargadas de la seguridad y el bienestar de las personas que visitan las cascadas. Camilo, venga y nos comenta un poco acerca de qué es lo que encontramos en las cascadas de Chicará. Sí, claro, muy buenas. Esta pues es la sexta cascada, como ven, es muy honda, es de 8 a 15 metros de profundidad. Esta es especialmente para mayores de edad. También tenemos cascadas para niños, sí, familiares también. Ah, bueno, perfecto. Sí. Recomendaciones de seguridad para la gente que venga a visitarlos, Camilo. Sí, pues las recomendaciones serían es que pues hay que el personal que entre pues no tratar de llegar acá pues embragueado. Bien. Porque de todas maneras es muy peligroso, como pueden ver, es de una altura.
y pues la profundidad también es otro tema que pues, o sea, la recomendación que... por favor, personas sí. en estado de embriaguez, no, sí, claro, sí, no visitar acá porque ponen en riesgo la seguridad sí. tanto de ellos como de personas que estén alrededor. Bueno, Camilo, entonces, no sé, invito a la gente, sí. los horarios de atención, las mejores fechas para venir. Pues las mejores fechas para venir serían los fines de semana, lo que es sábado, domingos y festivos, y entre semana pues es así como más bien solito, es como más bien... Sí, o sea, y la gente como nosotros que nos gusta como la privacidad, sí, venir claro. entre semana. Sí, claro, sí. Eso es más chévere. Sí, listo. Claro, más bacán. Entonces... ¿Ya hay una demostración? ¿Un resalto? Ah, bueno, listo. Ahí, el salto del águila. ¡Ay, me ahorró usted! No. Bueno, ahorita el reto es hacerlo nosotros igual. Vamos a ver quién de los cuatro se le mide hacer el mismo salto del águila. Bueno, finalmente ya cumplimos con nuestra visita a las cascadas de Chicalá. Nos llevamos un bonito recuerdo. Yo no las conocía realmente. Laura sí conocía ya. Jaime. Yo vine una vez hace mucho tiempo. ¿Y Diego? Solo conocí la primera. Bueno, conocimos hasta la séptima cascada. Sin caerse, Laura. Gracias. Y bueno, la invitación. Ahorita al final, en los créditos, dejaremos teléfonos de contacto de la persona encargada aquí en las cascadas de Chicalá, que es el señor Camilo Ospina, al que entrevistamos ahí. Y ahí le pondremos el número de contacto de él para que pues, llamen, si necesitan de pronto reservar, para organizar almuerzos, bueno, para que sepan
que están pues en función o no en función, porque si acá hay mucho invierno no abren todas las cascadas. Entonces pues bueno, llamarlo de los días antes. A la gente de Ecos del Conveima, muchas gracias por su apoyo. Recuerden, la mejor emisora del Tolima, Ecos del Conveima. Y no, gracias. Saludos, nos vemos la próxima. Chao, nos vemos la próxima. Chao. Please stay mixed.